En las canchas de uso múltiple del barrio San Gabriel de la parroquia Valladolid del Cantón Palanda, fue en donde se desarrolló el evento de inauguración del proyecto de electrificación que ejecutó la Empresa Eléctrica Regional del Sur para extender y mejorar la calidad del servicio de energía a los moradores del sector. Roberto Flores, presidente del Comité Pro Mejoras del Sector, extendió un agradecimiento a la empresa por ejecutar proyectos de electrificación en el barrio. En representación de todo su barrio, quiero agradecerle, doctora, a usted que nos ha hecho partícipes del proyecto de electrificación. Por su parte, Juan Narváez, teniente político de Valladolid, aseguró que la obra es un sueño cristalizado para todos los moradores, ya que ahora podrán dinamizar su economía a través de la producción. Somos conocedores, que soy bien testigo de algunos proyectos que ya se han venido finiquitando a nivel del cantón, y por qué no decirlo aquí en este barrio que pertenece a la parroquia. El desarrollo de los pueblos es gracias a la ejecución de obras que benefician y aportan a la calidad de vida de los ciudadanos, expresó Omar Gaona, concejal del Cantón Palanda. Sabemos que la iluminación, la energía, mientras más lejos llega, los pueblos se pueden desarrollar. Con una inversión de aproximadamente $63,000, más de 100 familias se beneficiaron del proyecto de construcción de redes de electrificación en el barrio San Gabriel. Esto gracias al apoyo del Gobierno Nacional, Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y de la Empresa Eléctrica Regional del Sur, señaló el presidente ejecutivo de la ERSA. En Palanda se trabajó en sectores como La Mina, Girasol, Trigopamba, Bajo, San Francisco Alto, Pucarón Alto, Los Ceibos, Reina del Cisne, Cahuinal, Bajo, Colinas Bajo, con una inversión de $380,000. Obras que estaremos entregando en los próximos días. Para declarar por inaugurada la obra, se realizó el tradicional corte de cinta, acompañado de danzas folclóricas típicas del cantón. De esta forma, la ERSA continúa cristalizando el objetivo de brindar el servicio de energía a todos los sectores de la región sur del Ecuador.